¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Arturo Andrade. Soy experto en desarrollar negocios, especialmente salones de belleza, peluquerías y estética. Soy un coach ejecutivo de alto desempeño y también soy el creador y fundador del grupo Estilísimo de Tendencia Estilistas Profesionales, de las Academias CREA y de un par de conceptos más. Bueno, si tú tienes un negocio de este tipo o piensas poner un negocio de este tipo, esto es para ti. ¿Te has puesto a pensar por qué son muy pocos los estilistas que realmente dan el salto y pueden dejar la silla? ¿Te has puesto a pensar por qué la gran mayoría de la gente que se dedica a esto cumplen 30, 40, 50, 60 y más años y tienen que seguir trabajando? ¿Te has puesto a pensar por qué estos negocios difícilmente trascienden a las otras generaciones? La segunda generación los pierde y los echa a perder. ¿Por qué, si fluye tanto dinero en un negocio de esto, no está alcanzando para pagar a los proveedores? ¿Por qué no me está alcanzando para invertir en tecnología de información? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no puedo controlar un equipo de trabajo? ¿Te has puesto a pensar si esa forma de pagar en la cual tú estás pagando es la más adecuada? ¿Si esta manera de manejar tu dinero es la más correcta? ¿Conoces el idioma de los impuestos o prefieres no entenderte de eso y creer que estás en un régimen donde no se paga impuestos sin saber que estás pagando? Bueno, si todo esto te está pasando, seguramente es para ti. Y déjame compartirte que yo, al igual que tú, me encontré en todas esas posiciones. Una vez también empecé un negocio sabiendo solamente hacer lo que yo en ese entonces amaba, que era cortar y peinar, pero sin la más mínima idea de lo que era gestionar un negocio, administrar cuentas, saber pagar, saber invertir. No sabía ni qué chingados era eso. Gracias a que estudié, gracias a que tomé muchos, muchos cursos, centenares de libros, mejores mentores, grandes coaches, es que yo pude desarrollar una empresa. Una empresa sin necesidad de socios, sin necesidad de inyección de capitales externos, sin necesidad de endeudarme. ¿Cómo es posible que una empresa haya podido crecer solamente con un capital equivalente a $200? Mira, si yo lo pude hacer, estoy seguro que tú también lo puedes hacer. Permíteme acompañarte en este camino del desarrollo de tu negocio, que si tú ya tienes un negocio, seguro estás enfrente de todos estos problemas y más. Creo que este es el momento adecuado. Yo te quiero invitar a que vengas a la conferencia en donde quiero que exploremos más este tema. Quiero que reflexionemos, que pensemos. En la parte de aquí abajo hay un link en donde solamente te tienes que inscribir porque son lugares reservados. Te vamos a mandar un correo con tu cupón y te va a contactar un especialista para poderte dar más información. Los lugares son reservados, no hay muchos lugares. Los lugares que tenemos son pequeños. Me interesa trabajar con grupos cortos, no conferencias masivas. Es algo en donde hay que revisarte bien qué es lo que está sucediendo, en donde quiero escuchar tus preguntas, en donde te quiero conocer, en donde quiero que conozcas otras personas que como tú tienen esas inquietudes. Entonces, no dudes en dejar esos datos abajo del link. Si estás viendo esto en YouTube, busca en donde está abajo, hay un link para poderte poner en contacto conmigo y con un equipo de profesionales que te vamos a acompañar a que lleves tu negocio a un mejor puerto. Como diría mi gran maestro, si no eres tú, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no es así, entonces ¿cómo? Una bendición, mi gente. Nos estamos viendo muy, muy pronto. Bendiciones a todos.